días a todos, espero que estéis muy bien con esta cara medio de dormida porque son las 5 y cuarto de la mañana. Estamos en el aeropuerto de Málaga, pero no pasa nada porque estoy muy emocionada porque nos vamos de viaje a un país que no he visitado nunca, así que tengo muchas ganas de conocer. Y nada, lo voy a compartir todo con vosotros. Si queréis saber más, bienvenidos a esta nueva aventura. Bueno, pues ya estamos en tierra, estamos en Holanda. Concretamente hemos venido al aeropuerto de Eindhoven, pero no vamos a estar aquí casi días por ahora. La verdad es que este viaje está siendo muy espontáneo y hemos venido principalmente porque tenemos un conocido aquí. Entonces nos podemos alojar en su casa en Ámsterdam. Entonces vamos a estar la mayoría de días, entiendo que por ahí no tenemos casi nada organizado. Irá fluyendo la cosa, a ver dónde acabamos. Pero pues os iré comentando todo, así que ahí estamos ya. Nuestra ruta de 5 días comenzó en el aeropuerto de Eindhoven, desde donde nos desplazamos en coche hasta la capital, Ámsterdam. Tras pasar 2 días completos en ella, nos dirigimos a Durgerdam, Volendam y Zaandam durante el tercer día. A la mañana siguiente visitamos el precioso pueblo de Zaanse-Schans por la mañana, acabando el día en Haarlem, una joya poco visitada del país. Último día madrugamos para visitar Giethoorn y navegar por sus preciosos canales, finalizando así nuestro viaje por los Países Bajos. Primer canal que vemos en Ámsterdam. ¿Cuántos más veremos? Muchísimos. Acaba de ser un poco. Bueno, todavía no estamos en el centro de la ciudad, pero algo que se ve nada más llegar a este país es la cantidad de bicicletas que hay, porque sin duda es un país en el que las bicicletas son abundantes a más no poder. Hay incluso un mayor número de bicicletas que habitantes. Es una locura, las vais a ver por todos lados, parking para las bicis, carriles bicis, y tenéis que tener mucho cuidado porque van un poco a lo loco. Pero pues guay, esperemos que no nos llueva porque está un poco nubladillo. A ver qué más vamos encontrando por aquí. Estamos en Beatrix Park, un parque que se encuentra en la zona sur de Ámsterdam, muy bonito para pasear. Hay un montón de canales, hay algunos lagos y también ahora mismo estamos en una zona que es como una especie de jardín botánico. Muy bonito, o sea, os lo recomiendo mucho si estáis por la zona para venir y pasear por aquí. Precioso. Bueno, dentro de este parque también hay una zona especial para los perros, que es aquella que veis ahí al horizonte, donde está la escultura. Entonces todo esto verde, pues es un parque enorme, como ya he dicho. Cada 2 minutos vais a encontraros con un lago o canales. La verdad que ha empezado a chispear un poco, pero ¡hala! Aquí ya no llueve. ¡Guau! Me parece súper bonito. Me encanta. Es que la explanada de césped que hay aquí, ¡buah! Increíble. Podéis venir a correr, a andar, a disfrutar de los árboles, tomaros fotos, a venir con vuestros perros, pasear en bici, hacer un picnic. Es que es un parque enorme. Y es muy fácil perderse porque estábamos buscando una zona concreta y nos ha costado un poco centrarnos donde estaba, porque el parque al final es todo lo mismo, tantos árboles y tal. Sin duda, esta zona de aquí a mis espaldas que os estaba enseñando es la que más me ha gustado para hacernos alguna foto ahí entre las hojas y todo. Así que de verdad, este parque muy guay. Mira, ¿ves esta pizzería? Pues tiene ahí abajo una ventana que es como el Macauto, pero tú vas con tu barca y pides ahí la pizza y te la dan.
Vea, si te cae el agua y te quedas sin pizza. En este canal tan guay de aquí. Bueno, aquí encontramos uno de los edificios también más característicos, que es el Heineken Experience. Hemos pasado por delante, pero no creo que lo vayamos a visitar, pero básicamente pues es como una especie de museo que os explica todo de cómo es el proceso de la elaboración de este tipo de cerveza, creo que hay catas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se encuentra aquí en el centro de Ámsterdam, para que lo conozcáis. Bueno, cada vez nos adentramos más al centro de la ciudad y por supuesto hay más bicis, más gente, más coches y por supuesto más canales. Así que a ver qué vamos viendo por aquí. Visto que hay unos ganchos muy curiosos, sí, en la parte de arriba de las casas. Eso es porque las casas, es que son muy estrechas, ¿no? Sí. Entonces, si tú te compras una mesa, no te cae por la puerta. Entonces, usa el gancho, lo cuelgas, lo sube para arriba y lo metes por arriba. ¡Hala! ¿Vale? ¿Has visto? Es fácil, ve la mesa colgando mientras paso por aquí y andando. Literal. Bueno, aquí a mis espaldas encontramos ya el mercado flotante de las flores. Se encuentra en uno de los canales. Como ya dice su nombre, pues antes sí que era una barca flotante, pero desde hace varios años ya está encallada y se encuentra siempre en el mismo lugar. Y encontramos gran variedad de flores, desde verdaderas, tallos, los bulbos, las semillas para poder plantar, sobre todo los tulipanes. Los podemos encontrar casi en cualquier época del año, aunque en primavera es temporada de estas flores. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos por aquí. Bueno, así es como venden los bulbos de los tulipanes, perdón. Lo único que no estoy segura si esto os permite pasar en el aeropuerto para poder llevároslo a vuestro país. Así que yo por mi parte me gustaría llevármelo, pero no quiero arriesgarme, así que otra vez será. Bueno, aquí tenemos los Stroop Waffles, que es uno de los snacks delicias típicas de Holanda. Y acabamos de comprar este paquetito en un súper de aquí. Así que vamos a probar. Vamos a probar qué tal están. Las pavas fritas. No sea bruto. Ah, tiene por dentro caramelo. Creo que es miel. No me gusta. ¿Qué dices? Está muy bueno, Buah, tiene muy buena pinta, ¿eh? Un paquete de 10. No sé si se comen así solos o se suelen comer con algo más, pero ahora mismo los vamos a probar así. Bueno, ¿qué pasa? Claro, estamos a finales de junio, nos encontramos en plena Eurocopa, así que hoy, por ejemplo, hay un partido de Países Bajos. A ver qué ambiente habrá como el equipo gane, porque creo que si ganan se clasifican ya para la siguiente ronda, entonces puede ser interesante el partido de esta noche. Mucho ambiente hoy llegando al centro. Con los holandeses, ¿eh? Pero... ¡Vamos!
Bueno, en la plaza en la que nos encontramos ahora mismo, la verdad que hay muchísima gente. Yo creo que son dos cosas. Primero, que básicamente es verano, hace un bastante buen día después de la lluvia que hemos tenido antes. Lo segundo es que, como he dicho antes, hoy hay partido de Eurocopa de los Países Bajos y hay un montón de bares con las televisiones para poder ver el partido, y ya es casi la hora punta de la cena. Entonces, bueno, y también es fin de semana. Entonces, no sé si esto suele estar así de ambientado, pero la verdad que es un lugar muy guay para dar una vuelta, lleno de gente de todos lados y lleno de distintos tipos de comida, restaurantes para pasear, etc. Así que recomendable que paséis por aquí. Bueno, y con estas pintas ya un poco reventada, porque al final hoy hemos dormido 3 horas por coger el vuelo tan pronto y todo, así que ya vamos a dejar el día de hoy niquelado, mañana más y mejor, claro que sí, a descubrir nuevos lugares, y obviamente lo seguiré compartiendo todo. Así que bueno, por si esto se convierte en un vídeo solitario, espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis, suscribiros y dejad un like. Y nos vemos en próximas aventuras. Adiós.